más también porque trabajas en lateral, ¿no? Y ahí trabajas en lateral, ahí que estamos. Está más enfocado para poner un precalentamiento así antes de entrar al agua, vale. Y después cuando salís, estirar bien, que es re importante. Aunque... Comencem amb el tema de cultivar els nostres aliments perquè creiem i apostem per la vida orgànica. Tot això ho vam plantar amb una amiga, la Nàdia, i serem tians. No, ahora la saco de acá y la llevo donde tengo las colmenas. Y ahí le saco 8 o 10 años, miel. Ponemos acá a calentar el agüito. Té de mate. Primero un poquito de agua fría y luego un poquito de agua caliente. Y ahora te voy a cebar un mate, Oscar. Cebadura de mate uruguayo. En Punta del Diablo, la mayoría de la gente de marzo a noviembre vive en un lugar y de diciembre a febrero. Ya hemos visto. En una carpa. Una cosa impresionantemente corta como amiga. Pero... Así, después irlo poniendo, pero no sé si entran las pretillas. Presento el modelo 454 de Hongo y Catalina. De Hongo y Catalina. Thank you.